Bien, ahí escuchamos este tema que se llamó Fall to Pieces a cargo de Velvet Revolver, esta banda de hard rock formada a principios de los años 2000 por ex integrantes de Guns N' Roses, por Slash, por Duff McKagan y por Matt Sorum, de quien hoy es su cumpleaños y más adelante vamos a platicar un poco acerca de la biografía de este músico. Por lo pronto, ¿qué les parece si damos inicio a nuestra sección dedicada a los temas jurídicos? Saludo con muchísimo gusto a nuestro colaborador, el doctor Fernando Laguna Delgado, quien tiene estudios superiores en criminalística, es un experto en el tema. Además, cuenta con un doctorado en Derecho Penal y Política Criminal. ¿Por qué les platico de estas credenciales que casi nunca damos del doctor? Nada más lo mencionamos como doctor en Derecho Penal. Pues porque el día de hoy vamos a tener un tema interesante. Es el tema de los asesinos seriales, pero abordado desde el punto de vista sociológico, psicológico, criminal y también legal. Con mucho gusto los saludo, doctor Fernando, ¿cómo está? Bienvenido a Trazos. Muchísimas gracias a Radio Mexiquense, muchísimas gracias por las invitaciones que me hacen. Y seguramente la sociedad en general, psicólogos, no me cabe la menor duda que son expertos en esta materia, les va a interesar este tema que se llama asesinos seriales. Fíjese nada más, doctor, que a mí me llama mucho la atención cómo seguimos hablando de Jack el Destripador, de Iván el Terrible, de todos aquellos asesinos seriales que en un momento dado pues hicieron historia y que de pronto te pones a leer y mataron a 3, a 4, a 5 y te vienen a la mente casos como el del Pozolero aquí en México, que ha confesado haber desintegrado más de 200 cadáveres, y dices, oye, entonces Jack el Destripador era un juego de niños al lado de los asesinos seriales que tenemos el día de hoy. Sin embargo, también me viene a la mente el pensar que existe el psicópata, el asesino serial que mata por placer, etcétera, y el asesino a sueldo, el que se ve involucrado pues en los cárteles, que es reclutado por el crimen organizado y pues que su trabajo, lo entrecomillamos, hacer esto, pero sin lugar a dudas tiene que tener pues cierto grado de una cuestión ahí psicológica, ¿no? Aunque sabemos que, por ejemplo, muchos son entrenados desde niños, desde que pues tienes que matar a tu perro, ahora tienes que matar a alguien de tu familia y bueno, ya con eso me demuestras y entonces ya puedes formar parte del equipo, etcétera. ¿Cómo opera psicológicamente esto? ¿Hay una diferencia o todo el que asesina ya trae un rollo psicológico? No, mire, el psicópata, uh-huh, el psicópata es una persona manipuladora, enferma de poder y aparte está destinado a no ser curado. Okay. Robert Held decía que no hay cura para estas personas, pero al concluir esta charla, Sandra, va a percibir algo, que estamos rodeados. Le doy un dato, a lo mejor escalofriante, el 1% de la población mundial sufre psicomanía, es psicópata. ¿Qué tal? ¿El 1%? El 1%, pero a veces, muchas veces, más que nada, lo sabe, y hay personas que no lo saben, que son psicópatas. Usted dice que no se cura, no hay rehabilitación, pero el que lo sabe, ¿lo puede controlar? Es decir, soy un psicópata, pero no mato, me porto bien, voy a terapia. ¿No? Ah, es que no necesariamente el psicópata mata. Ok. El psicópata, por lo regular, tiene tres elementos. Ajá. Uno, que es manipulador. El segundo, que persigue el poder y, por supuesto, la economía. Ok. Son sus móviles. Son sus móviles. El poder y el dinero. Y el dinero, porque todos obtienen un beneficio. Ajá. Hablemos del caso del Coqueto. El Coqueto era un microbusero de la Ruta 2. Aquí en el Estado de México. En el Estado de México. Uh-huh. De Valle Dorado. Que él se dedicaba... Todos los psicópatas están orientados a un delito. Hay quien mata, hay quien viola. Así en el caso del Coqueto, se dedicaba a violar y matar.
Él decía que porque tenía miedo a que lo denunciaran. Su última víctima, él la estrangula, la desmaya, la viola y posteriormente se recupera la muchacha, la vuelve a estrangular, la vuelve a violar y se da cuenta, él dice, pues ya la mató. Uh-huh. En ese momento la va y la tira, pero queda viva. Gracias a que quedó viva, se pudo denunciar y pudo dar características de este sujeto. Además, la esposa, ¿no?, encontró en teléfonos celulares de las víctimas, porque además las robaba, y llegaba, ven, mira, te traje un celular. Y la esposa vio ahí fotografías de un retrato hablado, vas viendo fotografías de una chica que tenía alerta Amber, que estaba perdida. Y entonces ella, pues, se da cuenta, ¿no? Se da cuenta y va y denuncia también. Así es. No sabemos si consentía el delito ella o no sabía. Uh-huh. Pero en una le llevaba licras y le llevaba pantalones. Pues yo creo que sí se daba cuenta de que, pues, de quién son. Exacto. Ese es un asunto, el coqueto. Lo acaban de condenar a 246 años de prisión. Y él quedó paralítico después de que, porque además aquí otro rasgo psicópata es que una vez estando ya detenido, con todas las muertes que tenía encima, prácticamente un asesino confeso, lo tienen custodiado, aprovecha la oportunidad que se duermen los custodios, se quita las esposas y se arroja desde una ventana en las oficinas de Barrientos. De que, bueno, procuraduría. Nada más para subir al primer piso, cuántas escaleras son, ¿no? Entonces, se puede uno imaginar la altura todavía de una ventana. Pues está en la cima de un montecito, ese lugar. ¿Queda él paralítico después de estas lesiones? Sí, queda lesionado de una pierna, por efectivamente, él dice que en 2 minutos se quita las esposas, en uh-huh. su declaración ministerial, que en 2 minutos se quitan las esposas porque se duermen los policías ministeriales, se va arrastrando hacia la carretera y le pide apoyo a un taxista. El taxista lo ve y medio duda, pero sí lo lleva, le da el servicio uh-huh. prácticamente sin saber, obviamente, que de qué se trata. Que lleva un asesino serial ahí, que es prófugo además. Esta es una parte de un tipo de psicópata y asesino. Nos trasladamos al caso del Ponches, un niño de 14 años, originario, bueno, nacido en Estados Unidos, en San Diego, California. Viene a México, empieza a matar a los 11 años. ¡Ay, Dios! A los 11 años empieza a matar, se involucra en ese mundo, en ese submundo de... Porque él dice que no... Lo entrevistan y los militares y dice que él no es que él no vende marihuana, no vende estupefacientes. Él mata. Y su modo de matar era degollando sus víctimas, no era con un arma de fuego. Eso habla también de un grado más de pues no sé, de violencia. Exactamente. Viendo el tema desde el punto de vista psicológico, los psicópatas son personas muy inteligentes, demasiado inteligentes, saben lo que están haciendo, están conscientes de lo que están haciendo. No es lo mismo que un esquizofrénico. Uh-huh. Un esquizofrénico pierde la realidad. Entonces, en este caso, una parte es el coqueto y otra parte es el Ponches, porque el Ponches le daban 2,500 pesos por víctima. ¿Qué tal? Entonces le preguntan que si sabía, cuando lo detienen los militares, que lo que estaba pasando. Dice, ¿sí sabes que te van a juzgar las leyes federales? Sí, dice, estoy consciente. ¿Que vas a ir a la cárcel, que destruiste tu vida? Estoy consciente. Un niño de 14 años, joven, pero que desde mi punto de vista, ni es un niño, ni es un joven. Es un criminal, es un psicópata. Pero pues yo creo que es un niño que no quería vivir. Fíjese, licenciado, que escuché el testimonio de un niño sicario en Colombia, un niño sicario de 11 años. Entonces van y lo entrevistan y también dice, ¿no? Pues a mí me daban tanto y bueno, ¿y por qué eres así? Dice, cuando yo estaba chiquito, dice, entraron aquí a mi casa, golpearon a mi mamá y mataron a mi hermanita de 8 meses. Dice, le dieron un balazo a mi hermanita de 8 meses. Dice, ahí
Me llené de odio, me llené de ira y empecé a matar. Pero, Sandra, desde el punto de vista psicológico, hay muchos, sus conductas son porque al nacer les faltó oxígeno al cerebro. Sí. Son conductas. César Lombroso, en 1876, dio una teoría que se llama la teoría lombrosiana. Ajá. Él decía que el delincuente nacía delincuente. Ajá. Lo cual, desde mi punto de vista, y viendo a muchos psicólogos criminales, leyendo más bien a muchos psicólogos criminales como Robert Herr, no nace delincuente, porque él decía que su morfología, en este caso, si tenía nariz aguileña, era delincuente. Ah. Que si era de color, era delincuente. Pero es una teoría de más de 200 años, totalmente obsoleta. Pero el FBI llega, que es las teorías más actuales, y obviamente psicólogos criminales que dan otro tipo de teoría. Pero también está muy vigente eso de la lectura del rostro. Yo había escuchado, por ejemplo, este caso de los... hemos conocido todos alguna persona que tiene como carita de ratón, que tiene los rasgos como de ratoncito. Exacto. La carita así como en trompita, los bigotitos, los ojos chiquitos, carita de ratón. Bueno, pues alguna vez leí que las personas que tienen estos rasgos ratoniles son ratones, pero de a de veras, es decir, que roban. Y fíjese que en algunas ocasiones, así desde la escuela, yo decía, ay, que le decíamos el ratón, el era rato. Bien uña, siempre se andaba volando los lonches y los libros y los... Y luego tal vez en algún trabajo o en algún otro lado, todos los que han tenido cara de ratón, yo digo, es que eso es bien real, cuando menos a mí me ha tocado verlo. Y entonces está este rollo de la lectura del rostro, la parte de la nariz aguileña, pues no podemos generalizar a todas las personas, es bien común tener la nariz aguileña. Exacto, esas teorías, él daba su teoría en 1800, obviamente, pero que de alguna manera son estudios de psicología criminal que han hecho varios psicólogos en esta materia. Vamos a regresar con este interesante tema, asesinos seriales, abordado desde el punto de vista psicológico, criminal y legal, con el doctor en Derecho Penal, el doctor Fernando Laguna Delgado. Esto es Trazos y Señales, no se vaya.